Hoy viernes 19 de abril les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Dos hombres fueron asesinados a bala en inmediaciones de la vía El Buey cerca del corregimiento de Vadillo, jurisdicción de Valledupar. Las víctimas, conocidas como El Mago y El Milo, fueron impactados con arma de fuego a la altura de cabeza y les dejaron un panfleto que decía «Limpieza social». Luego de permanecer varios días en una clínica de Valledupar, falleció Michelle Estefanía San Martín Vargas, quien sufrió un accidente de tránsito registrado el pasado 13 de abril en cercanías a la avenida Fundación La Hoyotziza. Se desplazaba en una motocicleta cuando al parecer impactó contra un vehículo similar, quedando tendida en el suelo. Delincuentes motorizados irrumpieron en una vivienda ubicada en el barrio 18 de febrero de Bosconia y dispararon indiscriminadamente contra los que allí se encontraban. En esta acción criminal falleció Yair Antonio Martínez Muñoz, conocido como Niño Pequeño, debido a que una de las balas le impactó y le perforó un órgano vital. Martínez, quien vivía en Unión Libre, celebró sus cumpleaños la noche anterior al trágico evento. Además del fatal desenlace, la madrastra de la víctima, Mireya Elena Polo Gutiérrez, sufrió una herida superficial en el abdomen, mientras que su pareja sentimental, Dorceis Rosendo Medina Quintero, de 34 años, resultó herido en el brazo y la pierna izquierda. Alegría y entusiasmo sienten niñas y niños de la comunidad estudiantil del Colegio Lucila Carrillo de Díaz, aquí en el corregimiento de Atanques, al norte de Valledupar, al ser beneficiados por una planta de tratamiento de agua en un proyecto ejecutado por la fábrica de lácteos DPA. Específicamente de las escuelas donde no se tiene acceso a agua potable. En esto queremos seguir contribuyendo como DPA y queremos seguir trabajando como DPA. Hoy poder ver que por medio de esta planta podemos disminuir la deserción por problemas digestivos, por no tener acceso a agua potable, pues para nosotros simplemente que nos anima a seguir trabajando y a seguir aportando más a la comunidad. El municipio está haciendo muchas gestiones e inversiones para poder darle agua potable a los corregimientos. Tenemos, por ejemplo, en este corregimiento de Atanques ya un proyecto muy avanzado de la mano de las autoridades indígenas, como es el alcantarillado. Estamos iniciando optimización de acueductos en otros corregimientos, como Mariangola, próximamente el de Vadillo. Estamos trabajando por rescatar los acueductos regionales que en estos momentos tienen problemas, como el del sur y el de los corregimientos del norte. Este man venía sin luz, venían dos sin luz, mira, están de aquí a los hijos. ¿Y el otro man está allá? Nosotros por lo menos llevamos luz, no lo vimos a ellos. Casi un mes después de sufrir un choque entre dos motocicletas en un accidente de tránsito registrado en la vía Codazzi Becerril, falleció un hombre identificado como Bernardo Herrera Maduro en una clínica de Valledupar. La víctima sufrió trauma craneoencefálico severo debido al fuerte impacto que sufrió en el siniestro. Como Jairo Ipuana, de nacionalidad venezolana, fue identificado el que sería el presunto responsable del asesinato de María Camila Urango Rodríguez, de 24 años, hallada muerta la mañana del pasado 18 de abril en un apartamento ubicado en inmediaciones de la Casa de la Cultura de Valledupar. CNC Noticias Valledupar conoció que la víctima al parecer fue apuñalada en varias partes del cuerpo y envuelta en un colchón desde días antes de encontrarla. Ganaderos del Cesar se unen a la marcha nacional de este 21 de abril en contra del presidente Gustavo Petro. Yo creo que es hora de salir todos para demostrarle a Petro, al señor presidente, que él no puede hacer las cosas que le da la gana. Que nosotros en Colombia tenemos una democracia, que es la que tenemos que defender. Hoy en día la seguridad es imposible en todas las ciudades. Pero gracias a él, porque es que él le ha dado dientes a los victimarios, a las personas como la guerrilla, a los clan del Golfo, a toda esa cantidad de personas que tienen las armas que no tiene el Estado y que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes no podemos portar armas porque él le ha dado todo a ellos. Entonces yo invito y trato de hacer conciencia para que la gente salga este domingo, acompañarnos en una gran marcha aquí en Valledupar. No nos quedemos en nuestras casas. El gobierno del Cesar
hizo el lanzamiento oficial de la tercera convocatoria. Todo esto para fortalecer las juntas de acciones comunales. Al oponerse a un hurto, un delincuente hirió a bala a José Alberto Maestre Delgado en zona rural de Aguachica. La víctima, que recibió el impacto de bala en su brazo izquierdo, se encuentra recuperándose en un centro asistencial de dicha localidad. Valledupar se une a la Marcha Nacional Provida el próximo 4 de mayo, la cual inicia a las 4 de la tarde en el Parque Santa Lucía, antigua entrada al Hospital Rosario Pumarejo de López. Esta marcha la estamos realizando y liderando precisamente para decirle no a la cultura de la muerte, no al aborto, no a la eutanasia, no a la refinición de las familias. No a todo eso que las diferentes agendas mundiales quieren implantar en nuestro país y que ya estamos viendo los estragos a nivel mundial. La marcha iniciará el 4 de mayo a las 4 de la tarde. Saldremos desde el Hospital Rosario Pumarejo de López, desde la entrada antigua en el Parquecito Santa Lucía. Marcharemos por toda la Avenida Los Militares hasta llegar al Parque Garupal, donde tendremos un acto simbólico, un concierto por la vida.